tenemos que hablar sin lugar a dudas de este que es el tema del día y de este presunto abusador. Decimos presunto porque todavía no fue condenado por la justicia, que ya está tras las rejas. Sí, exactamente. Hay que aclarar que no se muestra el rostro porque una de las víctimas tiene una relación bastante estrecha justamente con el principal acusado. Por eso, por una cuestión de prudencia, la cara del detenido, por lo menos desde aquí no la vamos a mostrar, pero es un caso que comenzó en agosto, que la denuncia pública, allí vemos la nota, salió desde aquí, desde Telefe Noticias, con estas dos mamás contando lamentablemente lo que vivían sus hijas. Algo que comenzó, un dato, el Día del Niño. La primera nena que habla, que después vamos a compartir el testimonio de la madre, lo hace el Día del Niño con una tía. Esa tía habla con su mamá, la nena después habla con su papá, luego habla con su mamá y de ahí en más justamente es que sale la denuncia de esta acusación sobre este hombre por abuso que después se fue ampliando. Claro, primero una nena se animó a romper el silencio y a partir de esta situación el resto de las amiguitas que había pasado por la misma situación se animó también a denunciar estos casos de abuso. Desde agosto que los padres de estos chiquitos vienen pidiendo en reiteradas marchas, aquí vemos algunas de las que hicieron por el centro de nuestra ciudad, que este hombre fuera condenado y que quedara detenido. De hecho, durante todo este tiempo, hasta que la justicia determinó, luego del relato de una de las víctimas en cámara Gesell y que pidió la detención, recién ahí se lo empezó a buscar, ya no estaba en Bahía Blanca, se hablaba de la posibilidad de que estuviera en Buenos Aires, sí, de hecho estuvo algunos días en Buenos Aires, y se fue moviendo por distintos puntos hasta llegar a Coronel Pringles. Y ahí es el dato. Y ahí se produce una situación bastante particular. Porque ¿cómo es que lo atrapa la policía? Por una nota periodística. Porque este hombre, aquí vemos la publicación del diario El Orden de Pringles. Este hombre fue a la radio, la maneja el mismo medio que maneja el diario, a pedir trabajo. Él dijo que una empresa lo había dejado sin trabajo luego de 31 años, una empresa de transporte de larga distancia. De hecho, quedó sin trabajo cuando la empresa supo la denuncia que tenía, ¿sí? Claro, en un primer momento, en realidad, lo que nos explicaban hoy es que la empresa lo saca de acá y lo manda a Buenos Aires. Y le consigue otro trabajo en Buenos Aires. Y después lo termina echando cuando, obviamente, de la denuncia pública ya pasa la denuncia judicial, esto se hace mucho más amplio, empieza a haber pruebas más contundentes y la empresa es cuando decide despedirlo. Bueno, este hombre dice que lo echaron después de 31 años de trabajo y que está pidiendo trabajo justamente en Pringles para poder sostener a su familia que estaba en Bahía Blanca. De hecho, estaba haciendo alguna que otra changa y estaba trabajando en el balneario municipal de Coronel Pringles. Y es ahí donde lo detuvo la policía. Después de esta nota, supo que estaba en Pringles, lo fueron a buscar a Pringles y ahí lo detuvieron. Y vamos a conocer algunos detalles de esta investigación, porque hay detalles que realmente son llamativos de lo que ya pudo recolectar la fiscalía y de por qué determinaron la detención de este hombre y por qué para la fiscal del caso al menos ya no quedan dudas de que este hombre cometió esos abusos, al menos, porque podría incrementarse el número de víctimas si es que alguna menor más que todavía no habló, rompe el silencio, llega a hablar. Vamos a conocer datos de esta investigación para ir entendiendo un poco. Este presunto abusador de 51 años que decíamos fue detenido en Coronel Pringles después de esta extraña situación, de esta nota que dio en una radio pidiendo trabajo con nombre y apellido. Así lo identificó la policía y así lo detuvieron y en las próximas horas lo van a traer a Bahía para declarar ante la justicia porque todavía él no declaró. No, por supuesto, no declaró. Hoy hablábamos un poco en off con la fiscal Marina Lara, nos decía que bueno, ella está en un receso de vacaciones, pero están llevando adelante esto. La idea es que venga a declarar frente a la fiscal que está en estos momentos a cargo, si es que quiere. Pero realmente las denuncias, por lo menos las 7 que hay, son bastante contundentes. Bueno, y vamos a conocer detalles de esas denuncias para entender por qué la fiscal entiende que no hay dudas acá. Las víctimas serían una de las 7 menores, su hijastra. Y acá está el dato, vendría abusando de ella desde los 6 años. Es decir, hace al menos 5 años en los cuales los abusos y las violaciones habrían sido reiteradas durante todo ese lapso de tiempo. Y hay al menos otras 6 amigas de entre 11 y 12 años que también habrían sido víctimas de este hombre. Sí, lo que nos decían hoy que dentro de esas 6 amigas hay 2 aparentemente son sobrinas. No se pueden brindar muchos más detalles por la
principalmente para salvaguardar a las víctimas, ¿sí? Que son el contacto directo con este hombre. Pero tenía un accionar macabro, ¿sí? Un accionar que lo llevaba a que estas amigas de su hijastra llegaran a su casa y a partir de allí cometer los abusos y las violaciones. Y es el siguiente dato que tenemos nosotros para repasar de cómo era que operaba este hombre. Y fíjense ustedes lo siniestro de este caso. Él abusaba en su casa de las chicas. ¿Y cómo hacía que estas menores fueran a su casa? La obligaba a su hijastra a invitarlas a realizar la famosa pijamada, a que se quedaran a dormir en su casa. ¿Pero cómo la obligaba a su hijastra? Le decía que si no las invitaba, no iba a dejar de abusarla a ella, a su hijastra. Y luego, cuando abusaba de sus amigas, no es que abusó de las siete en conjunto, no, sino que iban dos. Es más, se teme que hayan sido reiteradas las abusaciones porque muchas de estas chiquitas fueron más de una oportunidad a su casa. Bueno, exactamente. No, esperaba, digamos, cuando las nenas iban de a una, ¿no? Claro. Cuando iban todas juntas a dormir. Pero abusaba de ellas, les sacaba fotos desnudas y después las amenazaba y les decía, si ustedes llegan a decir algo, voy a mandarles las fotos a sus papás, las fotos de ustedes desnudas, y las voy a publicar en las redes sociales. Por eso era el temor de las chiquitas a denunciarlo. ¿Pero qué pasó? Y ese siguiente dato que nosotros tenemos. Una de ellas se animó a contárselo a una de sus tías. Exactamente, se animó a contárselo porque además, dentro de los siete casos, es el más leve o el menos grave en realidad. Porque no llegó a haber una violación. Sí un abuso sexual, pero no una violación más grave como la que tuvo con su hijastra y con otra de las amigas. Por eso es que en medio de una charla con su tía, el día del niño, esta chiquita que está por cumplir ahora recién 13 años, le cuenta a su tía y después habla con sus padres y ahí es inmediatamente cuando se hace la denuncia. Sí. Y la misma nena es la que le dice a la mamá, mamá, a mí no me pasó a mí sola, le pasó también y le nombra a las otras amiguitas. Bueno, a partir de allí los padres de esta nena se ponen en contacto con los padres de las otras nenas que eran amigas entre sí, eran del grupo y a partir de allí el resto también se animó a romper el silencio y a contarlo. Y no quedó solamente en el relato de los padres, sino que ya hay pruebas contundentes que involucran directamente a este hombre. Porque ya hay dos víctimas, no quiere decir que el resto no se animó a decirlo, sino que todavía no fueron citadas, ¿sí? Pero las dos que fueron citadas ya relataron lo sucedido en Cámara Gesell. Ya este relato es de víctimas directas ante la justicia y estos dos relatos ya lo tiene la fiscal y con esas pruebas contundentes fue que decidieron la detención de este hombre. Exactamente, por eso es que se lo estaba buscando ya desde hace un tiempo y la DDI lo pudo encontrar en la jornada de ayer y lo que nos comentaban hoy es que muchas de las mamás no se enteraron por fiscalía. De la detención. La fiscalía llamó a una sola madre y le pidió a esa mamá que no difundiera lo que había pasado. Bueno, lo cierto es que este hombre fue detenido y esto, si se quiere, lleva un poco de tranquilidad a la familia de las víctimas. Hoy hablaste con una de las mamás. Sí, hablamos con una de las mamás, justamente con la mamá de la primera nena, de la que rompe el silencio, de la que habla con su tía y la cual da pie al comienzo de toda esta investigación que, se puede decir, termina hoy o termina la parte más importante con la detención de este hombre. Hablamos con Guillermina, quien nos explicó un poco toda esta situación, cómo se enteraron y cómo viven ahora sabiendo que esta persona está tras las rejas. Mucha tranquilidad. Las nenas van a dejar de tener miedo de salir a la calle. Terminó una lucha que venía hace un montón, por suerte. Y nada, ahora la espera es con él adentro. Es distinto. ¿Cómo fueron estos meses? Bueno, mi caso particular, por ahí es uno de los más livianos. Sí, obviamente al principio fue terrible, después fue calmando, más que nada acompañando a las otras mamás. Pero bueno, obviamente para las otras mamás fue muy pesado. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste lo que pasó en Pringles, que pidió una nota para pedir trabajo? Indignación, no podía creer la caradurez del tipo. Pidiendo trabajo, presentarse a un medio de comunicación para pedir trabajo como si nada, diciendo que lo habían echado. Pero no es que se quedó sin trabajo porque se quedó sin trabajo. Es todo a causa de lo que él hizo, obviamente. Nosotros sabíamos muchos movimientos de él porque él nunca dejó de molestar.
Él mandaba mensajes, nos comentaba dónde estaba, nos amenazaba, nos mandaba cosas sin sentido, pidiéndonos perdón, diciendo que él nunca había hecho nada. ¿Las nenas quedaron afectadas y de qué forma después de todo lo que pasó? Bueno, y obviamente de una manera psicológica, ¿no? Están todas con tratamiento, más allá de los casos mínimos, que no hubo violación, digamos. Quedaron todas afectadas, no solo por lo vivido, sino que aparte por lo que ellas saben que vivieron sus amigas.